¿Cuándo acabará esa charla que están teniendo? ¡Seguro aquí dentro! ¿Cómo has pasado la noche? Tuve mucho miedo. Debí dormir solo junto a los animales. ¿Cómo es que pudieron irse y dejarme en este lugar solo? ¿Cómo pudieron dormir en cómodas camas mientras yo dormía entre las rocas? Debíamos hacerlo. Teníamos que irnos. Simeón, Judá, ¿qué es aquello? Es una tormenta. Debemos encontrar un sitio seguro. ¡Muévanse, vamos! ¡Vámonos de aquí! Levi, vamos. ¡La tormenta! ¡Busquemos refugio! Debemos irnos, porque ha empezado la tormenta. Volveré luego, no te preocupes. ¡Vamos! Señor Malik, intente seguir en línea recta, o podremos perdernos en la tormenta. Se acabó la tormenta. Fue extraño. Fue una tormenta muy fuerte. Comenzó de pronto y se detuvo abruptamente. Falí, ¿dónde estamos? Dios se apiade de nosotros. Estamos perdidos. Esta tormenta ha llegado para desviarnos. La tormenta comenzó repentinamente. Nos molestó y acabó de inmediato. José.
¿Qué debemos hacer? No sé qué decir. No conozco este sitio. ¡La tormenta se detuvo! ¡Ya estoy aquí! ¡Tengo miedo! ¡Sácame de aquí! ¡Está oscuro! ¡No puedo hacer eso! ¡No puedo! Quizá el vuelo de estos pájaros es una señal. Vayamos hacia esa dirección. ¡Muévanse! ¡Nos marchamos! ¡Súbanse a los caballos! ¿Cómo sabe que hay que ir en esa dirección? Hacia algún lado debemos ir. Yo he confiado en el dios de mi abuelo Abraham. Espero que encontremos el camino. ¿Y si no lo logramos? ¡Todos moriremos de sed! ¡Ah! ¿Cuánta agua nos queda? Muy poca. Medio saco. Bien, ofrece agua a los sedientos. ¿Y qué hay de nosotros? Si se acaba el agua, ¿vamos a morir? Vivimos y moriremos juntos. Si hay agua, es para todos. Si no hay, no hay para nadie. No es algo bueno que seas tan egoísta. A mi cuidado. Su destino era ser el mensajero de Dios sobre la tierra. Yo no he sido un buen padre. Tampoco lo amé lo suficiente. De lo contrario, no hubiera quedado en manos de sus enemigos. ¿En verdad piensas que mis hijos son los enemigos de José? ¿Y qué dudas tienes de eso? Mis hermanos no quieren a José. Desearía que no hubiera ido con ellos. Yo lo envié con ellos. Yo soy el culpable. Desearía no haberlo hecho. Eso es lo que desearía. Espera, escucho algo. No me equivoco, una caravana se acerca por allí. Tienes razón. Pero las caravanas rara vez pasan por este lugar. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos alejados. No nos verán. Supongamos que no nos ven, pero ¿qué hacemos con el rebaño? Hay tiempo suficiente. La caravana se oye muy lejana. Neftalí, ¿qué ocurre? Arre al rebaño y detente donde no puedas ver este árbol y la colina. Muy bien. Ya no podrán ver el rebaño.
Yo conozco aquel árbol y las colinas que lo rodean. Estamos a 3 leguas de Canaán. Junto a ese árbol hay un pozo de agua. Déjame dar esta noticia a la caravana. No sirve. Tiene agua salada. ¿Estás seguro de que el agua es salada? He pasado varias veces por aquí. Ni siquiera los animales pueden beber ese agua. Todos en la caravana morirán de sed. ¿Qué haremos? Lo mejor será que vayamos en dirección al pozo más próximo y hallemos agua antes de que oscurezca. De otra forma, nosotros y los animales moriremos de sed. ¡Continuemos! ¡Nos marchamos de aquí! ¡Dense prisa! ¡En marcha! ¡Vámonos! Aunque mis hermanos me hayan hecho esto, yo sé que tú me amas porque soy tu hijo. Sácame de este pozo. Si me sacas de aquí, te prometo que seré tu discípulo durante el resto de mi vida. Y siempre te obedeceré. ¡Es inútil! Nos detendremos a descansar. ¡Agua! ¿Qué está ocurriendo aquí? Han olido el agua. No saben que este pozo tiene agua salada. No logro entender qué les ha pasado. Ni por qué se comportan así. ¡Agua! Agua. Tiene agua. ¿Lo oyes? No sirve. Es salada. El agua de este pozo no sirve para tomar. Ese anciano está enfermo y tiene mucha sed. ¿Qué les parece si juntamos agua y se la damos de beber a un animal? No perdamos el tiempo. Ese agua es salada. No hay nada que perder. Haz como quieras, entonces. ¡Oigan!
¿Qué haremos si lo sacan del pozo? ¿Será mejor? ¿Ustedes no querían que una caravana lo encontrara y se lo llevara? ¿Es decir que dejaremos que la caravana se lo lleve? Estoy de acuerdo. No debemos dejar que se lo lleven sin pagar. Pero no quise decir eso. Lo que tú quieras no importa. Lo que importa es vender a José a un alto precio. ¿Estás diciendo que venderemos a nuestro hermano? No. Es decir, diremos que vendemos a nuestro esclavo. Usaré este saco para subir agua. Podría subir por esta cuerda. El agua es dulce. Sí, es verdad. No es salada. Es agua dulce. ¡Es agua dulce, señor Malik! ¡Es agua dulce! ¡Se puede beber! ¡Es dulce! ¿En serio? ¿Realmente hay agua? ¡Encontraron agua! ¡Tenemos agua! ¡Qué extraño! ¿Lo ve? ¡Es dulce! Es muy extraño. No entiendo qué pasó. Les aseguro que antes esta agua era salada. ¡Vengan! ¡Vengan a beber agua! Estás destinado a salvar a una gran cantidad de sirvientes del Señor. Ellos te sacarán de este pozo. Sujétate a la cuerda para poder ser rescatado. ¿Podré ir con mi padre cuando salga de aquí? No. Porque tú estás destinado a salvar un gran número de sirvientes del Señor. Ahora irás a tierras lejanas con esta caravana. Pero ¿y mi padre? Yo lo quiero mucho. Él tendrá que soportar tu ausencia durante años. Esto es la voluntad de Dios. No reveles tu nombre a los hombres de la caravana, José. Si te preguntan, diles que tú eres el hijo del pozo.
padre no podrá soportar mi ausencia. Soportar tu ausencia será mejor que llorar tu muerte. Si regresas con tu padre, tus hermanos te matarán. Será mejor que guardes silencio y te entregues a la voluntad de Dios. Tú estás destinado a salvar un gran número de sirvientes del Señor. Estás destinado a salvar un gran número de sirvientes del Señor. ¡Ayúdenme! Está muy pesado. ¡Sáquenlo! 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 ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Eso es! ¡Sujétalo! ¿Qué hay dentro del saco? ¡Señor Malik! ¿Quién eres tú? ¿Eres un ser humano o un ángel? Eso es, eso. Ya casi. ¿Qué estás haciendo aquí, hijo? Hasta el momento no había visto un niño tan bello. ¿Qué hacías dentro del pozo? ¿A quién estás buscando? ¿Por qué no dices nada? ¿Acaso no entiendes nuestro idioma o tienes miedo? Deberíamos cerrarle la boca antes de que confiese lo que hicimos. Yo soy de esta región y sé que es hebreo. No tengas miedo, hijo. Nadie va a hacerte nada. Dinos, ¿cuál es tu nombre? José. Al fin. Así que tienes lengua. ¿De dónde eres? ¿De qué ciudad o de qué tribu? ¿Quién es tu padre? No se lo diré. Porque no quiero volver a mi pueblo. Si vuelvo, me matarán. ¿Quieres decir que tu familia quiere matarte? Ellos me arrojaron a este pozo. ¿Y qué hacemos? Debes regresar con tu familia. Llévame contigo. No quiero regresar a mi pueblo. ¿Y qué hay de tu familia? No. No podemos llevarte con nosotros. Entonces solo les pido que me dejen en donde no me encuentren. ¿Qué debemos hacer, Fali? Lo mejor sería llevarlo. Si en verdad su familia lo quisiera, no lo habrían abandonado. Ese inocente no puede estar mintiendo. Si su vida está en verdadero peligro, pues debemos protegerlo. Puede ser un esclavo valioso. Usted podrá ganar mucho dinero vendiéndolo, ¿no cree? ¡Véndanme! ¡Véndanme como un esclavo, señor! ¡Con eso me basta! ¡Solo quiero que me saquen de aquí! Su rostro no es el de un esclavo. Pero de todas formas lo llevaremos a escondidas. Si alguien pregunta por él, niéguenlo todo.
Si quieres que te llevemos con nosotros, deberás quedarte quieto y en silencio dentro de una caja. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ninguno de nosotros vio un niño, ¿verdad? No sé a qué se refiere. Para nada. ¿De qué niño habla, señor? No hemos visto ningún niño. ¿Cómo va a haber un niño solo en el desierto? ¡Saquen bastante agua! Debemos irnos lo antes posible. ¿Quiénes son ellos? ¿Y si son ladrones? ¡Guardias! Entréguennos a nuestro esclavo. ¿Qué esclavo? El niño que sacaron del pozo. Ahí, detrás de ustedes. ¿Y qué hacía su esclavo dentro del pozo? Él mismo saltó dentro del pozo. Nadie lo arrojó allí. ¿Por qué no lo rescataron? Nos fuimos a buscar algunas cuerdas para hacerlo. De todas formas, ahora es nuestro esclavo. Y nosotros. ¿Y si él no quiere volver con ustedes? Él no tiene ese derecho. Un esclavo debe obedecer las órdenes de su amo. Eso sería así si él acepta que es su esclavo. ¿Qué quiere decir? ¿Y si lo niega? Ustedes son menos como para enfrentarse con nosotros. No se los entregaremos. Si quieren, pueden preguntárselo. Él les dirá que es nuestro esclavo. No debes tener miedo. No dejaremos que te hagan daño. Ahora dime, ¿eres esclavo de ellos? No me han enseñado a mentir. Ellos son mis hermanos mayores. Pueden decidir por mí. Crecí con ellos, son mi familia. ¿Lo ve? Le dijimos que era nuestro esclavo. Lo que dice es contradictorio. Dime claramente, ¿eres esclavo de ellos? Deciden por mí, son mis hermanos mayores. Esa respuesta no es clara. He decidido que no se los devolveré. Entonces se los quitaremos por la fuerza. No tengan dudas de que morirán en el intento. Perderán a muchos hombres si pelean contra nosotros. ¿Están dispuestos a matar o a morir por recuperar un esclavo que se les ha escapado? ¡Ya basta! ¿Por qué tuvimos que llegar a este punto? Solo piensan en matarlo. Y ahora entiendo por qué insisten tanto en que les devuelvan a José. Si no quieren que revele toda la verdad, entréguenselo a estos hombres y acabemos de una vez. No hay problema. Tú ganas ahora. Pero ya me las pagarás. No creo que quieran derramar sangre humana para conservar a ese esclavo. Aunque tengo dudas de que José sea un esclavo, lo dejaré decidir a él. ¿Quieres irte con estos muchachos? ¿Por qué no dices nada? Si no quieres servirnos... Nosotros tampoco queremos un esclavo fugitivo como tú. Entonces preferimos venderlo. ¿Quieren comprarlo? ¿Y por qué cambiaron de opinión tan repentinamente? Tenemos una razón para hacerlo.
Ya estamos cansados de que se nos escape. ¿Y cuánto cuesta? 1000 dirham, aunque vale más. Es inteligente y guapo. ¿1000 dirham por un esclavo que se la pasa escapándose? No, no pagaré esa cantidad de dinero. Además, no tengo esa cantidad. He gastado todo lo que tenía en mercadería. Queríamos alejarlo, no ganar dinero. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no podemos ganar una buena suma? O aceptamos el dinero que estos hombres nos ofrezcan, o tendremos que llevar a José con nuestro padre. Ustedes eligen. ¿Cuánto tienen? 18 monedas. Sé que no es suficiente por José. No queremos ganar mucho dinero. Sí, somos gente muy noble que no tiene la codicia de ir tras el oro y la plata. Pueden ver lo fácil que hemos renunciado a la fortuna que podíamos ganar al venderlo. Y estamos contentos con una pequeña suma. Te aseguro que todo esto que estás haciendo me lo pagarás. ¿Y qué deciden? ¿Quieren venderlo o no? Lo haremos. Pueden llevarlo. Pero con una condición. ¿Qué condición? Primero, que lo aten con cuerdas para que no se escape. Segundo, que se lo lleven a una tierra muy lejana para que nunca pueda volver. Si te llego a ver otra vez en Canaán, me encargaré de matarte. Debo tener un documento por este esclavo. Si no, nadie me lo querrá comprar. No hay problema. Falí, tráeme el cuero y la tinta. No te preocupes. Son mejores que nosotros. Acompáñalos. Aquí estás en peligro. Perdóname por no poder hacer nada. Es esta la voluntad de Dios. Debo irme con esta caravana. Pero me preocupas tú y mis hermanos. Que Dios se apiade de ustedes. Rezaré por ustedes, hermanos míos. No dejen que mi padre sufra mucho por mí. Tranquilícenlo. Escríbeme una descripción del esclavo y que estuviste de acuerdo en venderlo. No olvides que tu nombre y tu firma deben ir debajo. Levi, cuida mucho a Benjamín. Quisiera besarte, pero sospecharán de mí. Cuídate mucho. Dios siempre te va a acompañar. Confía mucho en Él. Dios te protegerá hoy y siempre. Amarra sus manos. Si escapa, tú tendrás la culpa. Pon este documento en la caja. ¡Prepárense para marchar! ¿Nos vamos? Esperen. Debemos ver que se vayan. ¡Vamos, andando! ¡Vamos!
¿Por qué estás tan desesperado y llorando? Me hubiera gustado despedirme de ellos. Pero ninguno de ellos se despidió de mí. Qué extraño. En ellos no vi ningún signo de afecto hacia ti. Y en ti vi tan solo temor y nada más por lo que pudieran hacerte. ¿Por qué te hubiera gustado despedirte de ellos? Aunque todos ellos me odien, yo los quiero con mi corazón. Pues olvida el pasado. Desde ahora eres mi esclavo y deberás acostumbrarte. ¿Los vendedores nos están siguiendo? No entendí por qué lo vendieron a ese precio. Nos querían atacar y matar, y luego se lo sacaron de encima por unas mugrosas 18 monedas. Yo tampoco lo entendí. José no se encuentra bien. Mi corazón palpita desesperadamente. El día ya se ha terminado, pero Jacob aún está esperando. Si los muchachos encuentran señales de José, Jacob se tranquilizará. Realmente me siento muy culpable. Que Dios nos perdone. Nosotras queríamos que él pierda la superioridad, no que José muriera. Jacob no lo quiere creer, pero José ya está muerto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? El lobo atacó al rebaño y mató a las ovejas. ¿Y tú qué hacías, estúpido? ¿Estabas muerto? Eran muchos lobos y yo estaba solo. Pero... atacaron desde varios lados. Yo no pude hacer nada. Ningún lobo había matado ovejas de nuestro rebaño. Esta vez, ¿qué ocurrió? Matarán a nuestras ovejas de aquí en adelante. Hay que esperar más desastres. Cuando atacamos como los lobos a un niño inocente, eso finalmente tiene un costo. Y esto recién acaba de comenzar. Estoy harto de escuchar tus opiniones. ¡Maldito! ¡Maldito seas! ¡Tú eres el problema entre todos nosotros! ¡Cállate, Levi! ¡Vamos, Judas! ¡Pégale! ¡No, Simeón! Thank you.
¡Esperen! ¡Esperen! ¡El esclavo hebreo escapó! ¡Esperen! ¿No lo has visto a José? El niño hebreo. No, no lo he visto. Tú lo traías. Cuando miré hacia atrás, vi que no estaba. ¿Para qué lo quieres? Fali me pidió que lo vigilara. Si se pierde, me castigarán duramente.